なんとも惚れ惚れする美しい旋風鳥へ。なんじゃこの旋風は設計ミスじゃぞ。テオノには束が短すぎる。当然です、これは片手斧なのだから。神父リッター、太陽にめでられし乙女の名を冠した旋風、暗闇にうごめき生きる魔人ごときが触れていいものではないのですよ。しかしあなた方愚かでかつ運がない、わざわざ死ぬためにこんな偏僻な酒場にやってくるのだ。人間です。ただし全ての種族の頂点に立つものでもある。私が七つの大罪、傲慢の罪、ライオン神エスカノール様だ。¡Hola! ¿Qué tal, gente soñadora de todos lados? Aquí Eddie Mosho y espero que estén pasando una super fabulosa tarde. Bueno, como ya habrán visto, el día de hoy les vengo a recomendar otra serie. Y sí, ya sé que mareo a veces con estas cosas, pero ¡es que es una increíble serie! Anime. Es que en verdad, el anime ya ha evolucionado de una forma diferente. Ya no es lo clásico que pensaban de caricaturas japonesas. ¡No! Ya no son solo dibujitos chinos que todo el mundo dice ¿what the fuck? No, ya no hablamos de cosas frikis. Literalmente ya es un género propio, hecho y derecho, que se está comiendo al mundo. Literal, el anime se está comiendo al mundo. Pero no le quiero dar más vuelta al asunto, así que el día de hoy les quiero hablar un poco sobre Nanatsu no Tansai, o como también es conocido, Los Siete Pecados Capitales. Pero de igual forma, dejémonos de tonterías porque esto es Dragon Ball Medieval. Sí, damas y caballeros, esto en definitiva es Dragon Ball Medieval. Y un poquito de Naruto. Si te estás preguntando qué diablos es Dragon Ball, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo con tu vida? La historia nos narra la encrucijada de Elizabeth de Lyonnais, sí, esta chica de aquí, la cual huye desesperada buscando a los legendarios caballeros de Lyonnais, los Siete Pecados Capitales, conocidos como los peores criminales de Lyonnais. Ok, sí, sé que suena tonto, está buscando a criminales, pero aquí viene lo bueno. Ya que su reino ha sido derrocado secretamente por los caballeros sacros, los caballeros más poderosos y protectores del reino. Entonces, un día la princesa Elizabeth llega desmayada a una taberna donde conoce al dueño, que es un niño, y a su compañero. ¡Ja! ¡Ja! Resulta que ese pequeño niño es el capitán de los Siete Pecados Capitales. ¡Es el poder de la leyenda! Se me conoce como el pecado de la ira. Soy Meliodas, el dragón. Entonces juntos irán en busca del resto de los pecados para poder salvar las tierras de Lyonnais de la tiranía de los caballeros sacros. Ay, ¿a poco no sonó bien chido, verdad? ¿Verdad? Así que no solo se trata de peleas épicas, que en serio, tiene peleas. Oh Dios mío, si algo me encanta del anime es que le pueden dar ese toque exagerado a lo cotidiano de la vida, o sea. ¿Sí? ¡Soy incendio kaishi! ¡Nantzutte! Vale, pero no dejemos a los personajes fuera. Los van a amar, los van a odiar. En lo personal, yo amo a Van, el carismático y suculento Van. Digo, no los quiero spoilear ni nada más. Y si pensaban que lo que les dije al inicio era spoiler, por el amor de Dios, se los dicen en el primer episodio, y también es la introducción. Sería como quejarse si te dijeran que en Harry Potter hay magos, o sea, nah. Así que, ¿qué más les puedo decir? Una animación de super calidad. Momentos de acción, momentos de tristeza, momentos de risa, de todo. Si tienen la oportunidad, en serio vean la serie. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Nos estamos viendo pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Chuu!